la clase. Me llamo Laura Glenn y yo voy a presentar una presentación oral sobre David Unger. Vivo en Brooklyn, Nueva York, ahora mismo, pero David Unger nació en Guatemala City, Guatemala ciudad, el capital, en 1950. Y durante este tiempo era cuando una guerra en su país y el gobierno y la militaria fue muy fuerza y era muy difícil para gente durante el tiempo. Además, ha viajado a Estados Unidos a la edad de 4 años. Sus padres y la familia de David Unger. Estudié a la Universidad de Massachusetts por su BA y luego estudié a Columbia Universidad por su MFA. Es maestro de finas artes. Él es un escritor y translator por poesía y libros en español o en inglés a español y viceversa. Sus trabajos por David son muchos libros y poesías, como La Casita, The Prince of Escape, Para Mí Eres Divina, Ni Chicha, Ni Limonada, Life in the Damn Tropics, Neither Caterpillar Nor Butterfly. David traduce latinoamericana, trabaja por 30 años y luego porque su experiencia con inglés y español y su experiencia vivía en Guatemala y en los Estados Unidos, él es un embajador por los Estados Unidos en Guatemala con un grande evento cada día o cada año y escribe una novela sobre vida en Guatemala durante la guerra en 1950. Aquí, ahora David es un internacional representante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es muy, muy importante por Guatemala y sobre los países que dicen español porque la feria es la más grande en el mundo. Editores, libreros, escritores, todas las personas que trabajan con libros y la misma tipo de trabajo viaje cada año a Guatemala por la feria.
y David Unger es la representante de Estados Unidos y nació en Guatemala. Es un bien bien para mí, para él. Editores y libreros y traductores y escritores por todo el mundo viajaba a Guatemala con japonés, francés, por todos, alemanes, coreanos. Ha viajado a Guadalajara cada año por su evento. David dije que Guatemala fue muy diferente en el tiempo de nació. Una historia que se dijo cuando su familia fue ocultado embajo de la mesa en la cocina porque la guerra y los balazos acerca de su casa. Cuando era, tiene 4 años y dice que sentí o tenía miedo y se recuerde siempre. Y se recuerde que la gente fue pobreza, ¿sí? No se dice pobreza, pobreza. Y enfermedad y hambre. La gente fue hambre durante la guerra y fue muy importante para él. Y es todo. Gracias.